Buenas tardes, regidoras. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy quiero reiterarles mi compromiso para todos los trabajos que conlleven a esta comisión. Seguiremos trabajando en constante comunicación para todos los trabajos que conlleven a seguir con el beneficio de los ciudadanos para tener un mejor municipio de Tonalá. Sé de antemano el gran trabajo que la regidora en licencia Marta Arismendi hizo con esta comisión, y a la vez a ustedes, regidoras, que seguirán trabajando por y beneficio de esta comisión. Sé que ya estamos en la recta final de esta administración, así que hay que terminarla bien, y con el apoyo seguiremos trabajando en conjunto. Y damos inicio a la Comisión de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Gracias por atender la invitación de esta 30ª sesión ordinaria, la cual se realiza en la sala de sesiones en este Palacio Municipal, por lo cual, siendo las horas 12:10 del día viernes 15 de marzo del 2024, damos formal inicio al cumplimiento al primer punto del orden del día. Solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Como lo ordena la regidora presidenta, para antes, informo del oficio recibido VIMM/055/2024, emitido por la licenciada Verónica Iselo Murillo Martínez, donde solicita la justificación de su inexistencia. ¿Lo considera votación? Sí, es aceptable. El oficio de justificación de asistencia de la regidora Verónica Isela Murillo Martínez. Levantando su mano, por favor. En consecutiva, regidora Angélica Magali Castellano Sánchez. Presente. Ana Karen Orozco García. Presente. Cindy Medrano Arana. Presente. Y regidora presidenta Ileana Georgina Villaseñor Botello. Presente. Regidora, le informo que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto del artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de la Sesión del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 12:11 del viernes 15 de marzo del 2024, agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeras regidoras. En consecuencia, solicito al secretario técnico continuar con el orden del día. Pasando al tercer punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Ley de lectura. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de quórum legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se les pregunta a ustedes si es de aprobarse, a favor de levantar la mano. Regidora, le informo que el orden del día se aprueba por mayoría. Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la 29ª sesión ordinaria de la comisión, de fecha del 6 de febrero del 2024, misma que se les fue turnada por correo electrónico. Así es, en virtud que el acta de mención les fue previamente circulada de manera digital, les pregunto si es de aprobarse, a favor de levantar la mano. Regidora, le informo que el acta de la sesión anterior es aprobada por mayoría. Secretaria, continúe con el orden del día. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a asuntos varios. Compañeros regidores, ¿tienen algún punto, algún asunto que tratar? Les cedo el uso de la voz. Buen día, compañeros, regidoras. Con su permiso, presidenta de la comisión, comienzo resaltando y poniendo sobre el relieve la integración de esta comisión conformada totalmente por mujeres. Un logro más en este mes conmemorativo al respecto. Sabemos de la importancia de la actividad artesanal en nuestro municipio y el legado y tradición que este representa. Decirles, compañeras regidoras, que desde este espacio y desde esta comisión hemos de trabajar en el estudio de las propuestas para mejorar las condiciones de esta actividad, así como las demás actividades económicas y productivas que son el sustento de la gente trabajadora de nuestro municipio. Es bueno. ¿Alguien más? Sí, yo. Pues, digo, el uso de la voz esta vez lo tomo para decirles
que me da mucho gusto poder compartir este espacio con ustedes. Sé que son mujeres de trabajo, de lucha, que tenemos algunos ideales en común y que pues de nuestra parte total apertura para las necesidades que se tengan en este rubro y en lo que podamos aportar, pues tenemos ahora sí que toda la disposición de hacerlo de la mejor manera. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. De igual manera, regidora Ileana, regidoras, para mí es un gusto formar parte de esta comisión, sobre todo porque vivimos en un municipio artesanal y cuenten conmigo para lo que sea necesario para llevar a cabo los trabajos de esta comisión. Muchas gracias, regidora. Regidora, le informo que no existen más oradores. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión, de acuerdo con el reglamento y normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausura la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal y Turismo y Desarrollo Económico, siendo las 12:15 de este viernes 15 de marzo del 2024. Muchas gracias. Gracias, regidoras. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Me ayudan con una fotografía.